Completamente atestada por la nieve. De esta forma se encuentra Aguilar de Campó, en Palencia, donde más de un centenar de personas han tenido que pasar la noche en un colegio y un polideportivo después de ser rescatados por la Unidad Militar de Emergencias de la A67. ¿Os esperabais este fallón? Pues no, la verdad que no. Si no, no salemos. En colchones y con mantas han descansado después de que algunos pasaran atrapados más de 12 horas en sus coches, muchos de los cuales se quedaron sin batería. A ellos se han sumado conductores que directamente eran desviados por la Guardia Civil, ya que con la nieve era imposible circular. Han mandado ellos, digo yo, a lo mejor con la vida. Y ya me han dicho, no, si tampoco te vamos a dejar pasar. Circulación que hasta ahora sigue interrumpida en la principal vía que une Madrid con Cantabria. Más de 200 camiones esperan en gasolineras a que el tráfico en la A67 se reabra, algo que según el delegado territorial en Palencia no está previsto que se haga a corto plazo. Una situación similar a la de Aguilar de Campó están viviendo en Reynosa, donde también decenas de personas rescatadas por la Unidad Militar de Emergencias han pasado la noche allí y esperan volver a su casa cuanto antes, aunque de momento la nieve no les deja hacerlo.